Canto una alabanza sin igual, mas el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Dios le bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, bendiciones. Bienvenidos a este live. Dice, me alegra saber que no soy la única. La única que, la única que, la única que. La única loquita. No, Catherine. Todo de locos y mentirosos, todos tenemos un poco. Gracias por estar aquí en este live. El live de hoy no va a ser chistoso, así que si están esperando chiste, no, no hay chiste hoy. Aquí mucha amistad y saludos, sesión dura, un abrazo. El live del día de hoy es un poco instructivo. Y cuando lo digo instructivo, digo porque quiero refrescarles a ustedes concepto. Quiero hablar con ustedes un momento. Y dice, saludo desde Miami, un abrazo a todos ustedes allá. Uruguay está presente, Chile está aquí también, bendiciones. Dice, oración por mi país, Venezuela. Ya, créeme que insaciantemente hay muchos de acá que estamos orando mucho por tu país, porque sabemos que lo que el Señor va a hacer allá es glorioso. Y dice que aquí Honduras, un abrazo. Dios le bendiga. Voy a estar saludándole a muchos de ustedes al final de la transmisión. Ahora, voy a hablar de un tópico que muchas personas me piden a diario y voy a hablar un poco sobre intimidad con Dios. Ahora, voy a hacerlo subjetivo, voy a hablar de mi experiencia. Voy a hablar también de profetas y falsos y falsas profecías. Y la razón por la cual quiero hablarle de esto es porque todo lo que tiene que ver con profecías, todo lo que tiene que ver con palabras proféticas, todo esto está atado con tu intimidad con Dios. Así de sencillo. Este live no le va a caer bien a muchas personas, desde ya se lo estoy diciendo, y de hecho, le voy a ser honesta, no hice este live para caerle bien a nadie. De hecho, mi página no está abierta para caerle bien a nadie. Está para que Dios la use y hable a través de mí lo que Él quiera decir. Es solamente eso. Se lo estoy dando de consejo. Ahorita no digo, Esther, que Esther. No. Escuche lo que le voy a decir y preste atención. Usualmente nosotros tenemos lo que es la intimidad con el Señor como un relajo y un juego. Nosotros entramos ante la presencia del Señor con ánimos de pedir, pedir, pedir. Luego tú te encuentras con un Dios que dice su palabra, que conoce lo más profundo de tu ser. Ahora dice su palabra que tiene tus cabellos contados, que tiene tu nombre escrito en la palma de sus manos y que no se olvidará de él. Si una persona que ya tiene tu nombre, su nombre escrito en la palma de la mano, tiene tu cabello contado, ¿sabe quién eres tú? ¿No crees que ese Dios también sabe de las peticiones que tú tienes dentro de tu corazón? Él las sabe. No hay nada oculto que Él no sepa. Él escudriña tu corazón, tus pensamientos. Aún lo más profundo de tu ser, Dios tiene el poder de escudriñar. El enemigo, en otra ocasión, el enemigo no puede hacer eso. El enemigo no conoce tus pensamientos. Tu corazón no conoce nada.
El único que tiene la capacidad de escudriñarte por completo es Dios, porque Dios te diseñó y Él te conoce. Cuando tú entras a intimidad con el Señor y tú entras ahí, la intimidad con el Señor no se hizo para pedir. No se hizo para que tú le exijas cosas. De hecho, estaba estudiando hoy recientemente, no sé si ustedes saben, pero yo estudié psicología. Existe un síndrome llamado el síndrome del emperador, que son cuando los niños comienzan a exigirle a los padres que hagan cosas como ellos lo quieren hacer. Y yo me he dado cuenta que nosotros los cristianos tenemos mucho ese síndrome del emperador, pero en el estado espiritual. Queremos exigirle al Señor y queremos solamente crear esta atmósfera e invitar al Señor a que pase tiempo con nosotros para nosotros pedirles cosas. Cosas que Dios ya sabe que es lo que tú quieres. Número uno, Dios a ti no te lo va a dar todo. Existen deseos, existen cosas que tú quieres que Dios no te la va a dar. La razón por la cual no te la va a dar es porque o tal vez tú no estás preparado para tener esa bendición en tus manos porque te puede perder. O tal vez esa bendición te puede matar. Dios nunca te dará algo que tú no puedas controlar. Si Él te lo dio, Él te va a procesar para que tú seas capacitado de poder controlar lo que Él ha depositado en ti. Pero Él nunca te va a entregar algo que te mate o te salga de los caminos de Dios. Existe veces tal vez que tú has dicho, Señor, pero es que yo quiero a fulano o a fulana de tal, yo quiero tal novia, yo quiero tal persona. Y el Señor simplemente da para que todas las cosas nunca se den con esa persona. Y tú dices, es que Dios es malo. No es que Dios es malo, es que después si te da esa persona, si te da eso que tú estás pidiendo, lo vas a sentar en el trono de tu corazón y vas a sacar a Dios. No hay terceros en una relación íntima con el Señor. Hazte de cuenta cuando tú estás enamorado de un chico, por ejemplo, en mi caso. Cuando tú estás enamorado de un chico, tú no quieres que haya una tercera. Te hiera el corazón. ¿No te hiera el corazón? Te hace sentir mal el saber que hay otra persona. Yo conozco personas que tienen mejores amigos en una relación de noviazgo, que le consumen el tiempo. Que ese tiempo que tú le puedes dar a tu novio se lo estás dando al mejor amigo. Así mismo sucede en la relación íntima con el Señor. Cuando tú quieres quitarlo a Él del trono de tu corazón, imponer a otra persona, eso le duele. Eso le duele. Por ende, ahí es donde yo caigo. La intimidad con el Señor va mucho más allá de usted pedirle a Dios. Es entregarle, es darle gracias. Es darle gracias. Ahí es donde recae este life. La intimidad con el Señor se resume en darle gracias. Usted me va a decir, Esther, pero darle gracia, ¿por qué me está yendo mal en esta área? ¿Me está yendo mal por acá? ¿Me está yendo mal por allá? ¿A usted quién le dijo que los caminos del Señor iba a ser un parque de diversiones? ¡No! El camino del Señor no es un parque de diversiones. Aquí todo el mundo tiene sus altas y tiene sus bajas. Pero siempre se le da gracia a Dios. Dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay que saberle darle gracias al Señor cuando las cosas te están yendo mal. Todo el mundo, ay Señor, me está yendo mal. Cuéntale al Señor también en intimidad cuando las cosas te están yendo bien. ¿Tú no crees que Dios se alegra cuando sabe que te está yendo bien? Que tú le vas ahí como de chismoso ahí en la presencia y le dice, ay, ¿sabes qué, Señor? ¿Te acuerdas de esto? Bueno, pues se dio y estoy muy contento y muy feliz. El Señor se contenta contigo. El Señor llora contigo. El Señor está ahí contigo. A veces tú tienes que personificarlo de tal forma y vivirlo de tal forma que tú sientas eso. Entonces yo a veces me han pasado cosas tan buenas que yo voy ante la presencia y digo, Señor, mira, me pasó esto. Yo sé que Él ya lo sabe. Pero me gusta esa complicidad que yo llego a tener con Jesús en ese sentido, donde yo le cuento mis cosas como si fuera mi mejor amigo, porque es mi mejor amigo. Entonces yo le cuento las cosas y siento esa complicidad, o sea, yo lo siento que Él se ríe, yo siento que Él se ríe, yo siento que Él se alegra, yo siento que cuando a mí me pasa algo malo Él se pone triste, porque yo lo he visto así, ya yo he aprendido con Jesús a tener ese tipo de relación en intimidad. Le voy a ser honesta, cuando yo tengo intimidad con el Señor, al principio yo era la primera persona que le pedía de todo al Señor. Señor, dame esto. Señor, dame lo otro.
Señor esto, Señor lo otro, hasta que yo cambié y dije, ya, ¿sabes qué? No quiero nada. Quiero solamente lo que tú me quieras dar. Pero mientras tú me lo das, quiero darte gracias. Quiero invitarte a que tú descanses conmigo. Quiero invitarte a que tú me hagas sentir tan deseable ante tu presencia, que tú sientas deleite en venir a visitarme. Por eso a veces yo no pongo adoraciones, soy un poquito cuidado. O sea, esto va a sonar extraño. Las adoraciones son bonitas y son buenas, eso es verdad. Pero yo no pongo adoración cuando yo invito al Señor. Yo pongo instrumentales. Y la razón por la cual yo pongo instrumentales es porque yo siento que tengo el corazón de una adoradora. So, si yo tengo el corazón de adoradora y no hay una cosa más hermosa que enamorar a Dios, yo nomás pongo un instrumental ahí, que no sea karaoke, que no sea nada, un instrumental de piano. Y comienzo ahí a hablar con él. Y le digo, Señor, te amo. Señor, eres hermoso. No hay nadie como tú. Viva el Dios de Israel. Viva el Dios que se saltó por encima de todos los dioses. Viva el Dios que sacó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno. Viva. Exaltar su presencia. Hacerlo sentir que él es deseado. Hacerlo sentir que él, que él lo necesitas, que lo amas, que aprecias su presencia, que te guste estar con él, no solamente por las cosas, sino también porque lo amas. Esa es la simple respuesta. Lo amas, amas a Dios. Y a veces, o sea, esto es un paso más allá. A veces yo hablo con él como si estuviera sentado al lado mío. Le digo, Señor, gracias por las cosas que tú a mí me has estado dando. Gracias por esto. Dice, y comienza a mientras tú vayas hablando, volver eso es tu adoración. Aquí hay personas que me están entendiendo. Comienza que mientras tú estés charlando con él, hazlo una adoración. Porque mientras tú estás exaltándolo con palabras hermosas, señores, enamórense de Dios y ya. Si usted tiene chance y si usted anda desesperado buscando idóneo, buscando idónea, desespérese por buscar a Dios de la misma intensidad que usted está tratando de buscar pareja. Entonces, entra en esa presencia con el Señor y dice, Señor, te amo y Señor esto y Señor lo otro. Haga eso, haga eso, haga eso. Y yo a veces soy tan verbalizo tanto mis emociones con él, porque a mí me gusta que lo escuche. Y la razón por la cual yo quiero que lo escuche es porque el enemigo lo escucha. El Señor sabe lo que hay dentro de mí, pero yo quiero que el enemigo escuche lo que yo estoy pensando, para que él sepa que lo único que Esther Barranco quiere es lo que Dios quiere. Eso es lo único que hay que hacer. Yo no pido por muchas cosas cuando estoy en intimidad con él. Yo sé que ya todo está calculado. Él tiene su plan. Él tiene su libro escrito. Él tiene ya todo hecho. Tú lo único que le das es gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en este lugar. Chris me dice, ¿has tenido un encuentro sobrenatural? Anoche tuve un encuentro sobrenatural. Anoche tuve un encuentro majestuoso. Ustedes son a veces un poquito vago. Lo digo porque yo también lo fui. ¿Cuándo ustedes van a dejar su cama? Mi pregunta. ¿Cuándo ustedes van a dejar la comodidad de su cama y se van a poner a dormir en el piso? Simple, simple pregunta. Tú no sabes lo rico que es que tú dejes tu cama y te acuestes en el piso, te mire así para el techo y tú le digas, Señor, bienvenido. Miren, son cosas que ustedes. Miren, ayer a las 3 de la mañana estaba orando y después de orar yo dije, me voy a dormir un momento en el piso. Y cuando me estaban ahí en el piso puse un instrumental y comencé ahí a hablar con el Señor, dándole las gracias por las cosas. Y comencé a hablarle de cosas y, Señor, yo sé que algún día yo te voy a ver. Señor, yo sé que algún día me voy a conectar. O sea, voy a volver hacer uno contigo. Señor, yo sé que esto, Señor, yo sé que lo otro. Y mientras yo le estaba diciendo eso, señores, en mi habitación comenzaron destellos de luces a aparecer.
eran destellos de luces dorados. Y comenzaba a escuchar sonrisas adentro de mi habitación. Comenzaba a escuchar que había alguien o varios que estaban reunidos sonriendo, riéndose. Y lo único que yo decía, Señor, gracias, porque los ángeles no pueden adorarte, pero nosotros sí podemos adorarte. Gracias, porque a los ángeles tú no le llamas hijos, mas a nosotros no diste la oportunidad de ser llamados hijos. Señores, y después de eso, cuando yo me fui a dormir, Dios habló conmigo tan claro. O sea, me dio detalles, me dio nombres, me dio lugar, me dio caras, me dio de todo. Lo que yo estaba esperando sin pedirle. ¿Oyeron? Eso pasó en un momento de intimidad con el Señor. Que cuando yo me levanté y le fui a contar a mi mamá se le explotó la cabeza. Y me dijo, ¿qué? ¿Nombres? ¿Caras? ¿Prédica? Hasta me dijo, ¿qué quería? Me dijo cómo va a ser, dónde me iban a invitar, cómo va a ser el evento, de qué se va a tratar, de qué quiere que yo predique, que no me olvide de mi Biblia, porque mi Biblia se me puede olvidar. Y que si se me llegaba a perder, podía estar en un lugar. O sea, ¿tú estás escuchando esto? ¿Tú estás escuchando esto? Estas son cosas sobrenaturales. Y lo único que me dijo es, y en ese lugar yo quiero que tú hables, porque yo voy a estar respaldando todo lo que tú digas. Una cosa así. Ustedes se tienen que sintonizar con el Señor para que el Señor comience a sí mismo a hablar con ustedes. Me dio el nombre del evento donde voy a asistir. Y ese evento, nadie me ha contactado para eso. Eso es un evento que el Señor dice que va a venir. Así mismito, ahí mismito. Mira, va a venir un evento. Se va a llamar así. Va a ir una persona delante de ti que va a ministrar y después va a cantar. El evento se vaya. Se te puede quedar la Biblia, que no se te olvide. Ustedes, señores, es una cosa así de loco, así de loco. Dijo, y yo quiero que tú prediques sobre esto. Y yo voy a estar ahí mientras tú estés ministrando. Mientras tú estés hablando, yo voy a estar ahí. Eso lo dijo el Señor en un momento de intimidad, sin yo estar buscando nada ni esperando nada. Me dijo, yo quiero que tú hables de esto. Eso es. Cuando tú te entras en intimidad con el Señor sin esperar nada a cambio, Él te da todo. ¿Por qué la razón de yo ser tan larga en esto de la intimidad? La razón por la cual yo fui larga con esto de la intimidad, la razón por la cual yo fui muy explícita con lo de la intimidad, es porque aparecen personas que porque Dios la usó en un momento determinado de su vida para dar una palabra que se necesitaba dar, esta palabra se cumple porque viene de parte de Dios. La persona comienza a decir que ya es profeta. Y hay un peligro. Existe un peligro muy grande cuando una persona quiere desafiar a Dios y se pone títulos que Dios nunca le ha atribuido. ¿Por qué yo estoy hablando de la intimidad? Porque muchos de ustedes son engañados. Porque vienen personas, charlatanes espirituales, que le venden a ustedes una cosa y ustedes se la compran. ¿Por qué hablo de la intimidad? Porque es lo que le falta al cristiano de hoy en día, que no quiere tener y que se prefiere ir a eventos buscando profetas que le profeticen cosas que Dios quiere tratar con usted en intimidad. ¿Por qué voy a la intimidad y le explico? Porque si usted la buscara, usted no cayera en engaños. Tantos falsos matrimonios que se han dado por estos dichosos profetas. Cuántas separaciones, de estancamiento, daño familiar, enfermedades, cosas que vienen arrastrando por una persona que un día fue usada de parte del Señor para dar una palabra, se cumplió y ahora de que es profeta. Tenga cuidado. He escuchado gente que comienzan a decir, el Señor te dice a ti esto. Mira lo que yo le voy a decir. Y se lo voy a hablar bien en serio. A mí nadie, óigame bien, se lo estoy diciendo, a mí nadie
nadie puede venir a decirme, Esther, esto, cuando yo tengo una relación con el Señor y yo sé qué es lo que yo tengo, yo sé lo que Dios me ha dado, yo sé lo que Dios ha tratado conmigo, y si la palabra que tú vienes a mí a decirme no machea con lo que Dios trató conmigo en silencio, yo no te escucho. Yo no te escucho porque está hablando tus emociones. Yo no consumo gente que habla por emoción. Que te quieren decir, ay, que Dios te va a dar esto y te va a dar lo otro por pura emoción. ¿Cómo te sabe que es emoción? Porque no se cumple. Dios ya habló algo conmigo en intimidad y me dijo a mí, esto es lo que va a pasar, esto es lo que yo quiero, esto es lo que tú vas a hacer, esto es lo que tú vas a decir. ¿Cómo tú? Porque en 5 minutos Dios a ti te utilizó y ahora tú tienes un ministerio de profeta. Quieres venir a declarar cosas que Dios en ningún momento ha declarado sobre mi vida. Y el peligro está cuando tú lo aceptas, cuando tú lo abrazas, cuando tú le dices que sí. Y ese regalito que parece bonito se vuelve una caja de maldición. Ahí es donde yo exploto. Nadie puede venir a mi vida a decirme, Esther. Ay, qué lindo suena. Pero es un momento, déjame entrarme en intimidad con el Señor para ver si eso es verdad lo que Dios quiere que yo haga. Yo he escuchado cosas de gente que a mí me ha dicho de todo. Mira, y el Señor me dijo, y esto, y lo otro, y lo otro. Y cuando yo doy a intimidad con el Señor me dice a mí, ninguno vinieron de parte mía. ¿Te está escuchando? Ninguno vino de parte mía. La emoción al principio de mi ministerio me llenaba los ojos. Y yo decía, ay, como yo estoy en los caminos del Señor, todo lo que venga aquí, las oportunidades vienen de parte de Dios. No todas las oportunidades vienen de parte de Dios, aún estando usted adentro del ministerio. Usted tiene que tener cuidado. ¿Cómo yo aprendí eso? Por varias cosas que a mí me pasaron. Se lo estoy dando a usted de ejemplo para que usted aprenda. Yo entraba a intimidad con el Señor. A mí me decía, fulano me hablaba, hermana, Dios le bendiga. Mire, Dios me dijo esto. Y yo, amén. Bueno, varón, vamos a orar para ver qué Dios dice. Entraba en intimidad con el Señor. Yo no hablé. ¡Oh, tú no hablaste! Pues está bien, papá, yo no voy a hacer caso, fulano. Tenga usted la seguridad. ¿Sabe por qué hay mucha gente en estos caminos que están haciendo bobadas? Se lo estoy diciendo con toda su letra. Porque nosotros como cristianos no hemos vuelto unos vagos. Lo estoy cansada de decirle. Vagos. Somos vagos. Queremos profecía. Queremos palabra profética. Queremos profeta. Queremos todo esto. Pero no queremos entrar en intimidad con el Señor. Ahí es donde se muere todo. Ahí se muere todo. Ahora ustedes me pueden a mí decir, Esther, pero ¿cómo tú puedes creer en los profetas? ¿Usted quiere que yo le diga algo? Los profetas sí existen. Los profetas sí existen. Ya. La gente dice, no, pero lo que pasa es que Mateo dice que profetizaron hasta Juan. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Sigue usted con su Biblia mal traducida, consumiéndola. Cuando usted traduce Mateo en griego, ese verbo en hebreo tiene 2 significados. Cuando usted traduce Mateo en hebreo, es totalmente diferente al Mateo griego que usted tiene en su Biblia. El Mateo hebreo dice, los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan. Te lo ponía ahí, ahora tiene sentido. En ningún momento dijeron que se acabó. Ahora, yo no estoy a favor de un montón de gente que se están autotitulando títulos que Dios no le ha dado. Porque la sociedad eclesiástica te requiere que tú tengas un título. Porque de acuerdo al título que tú tengas, te van a depositar la gloria.
que si usted tiene que ser profeta, evangelista, que esto, que lo otro. Y existen tanta gente con tanto nombre que antes de subirlo, más son los apóstoles por el reverendo reventado, apóstol del obispo, de la siguiente quinta potencia, de la siguiente paternidad del Señor con un doctorado. Y después le dicen el nombre. Mi hermano, pero con tanto nombre que usted tiene, ¿cómo es que en el cielo lo van a llamar ustedes? Señores, dejen eso. Y la gente quiere atar esos cargos ministeriales a un peso de gloria que a veces la gente no tiene. A veces la gente no lo tiene. A veces la gente viene con todo ese nombre pegado arriba, se paran allá arriba, comienzan con diccionario, con exégesis, a hablarte de la hermenéutica, la homeléutica, y tú te quedas así y dices, wow, no entendí, pero estamos con usted, varón, estamos con usted. Pero el hermano que usted tiene al lado, que tal vez no tiene un doctorado en ciencia, mire, que no discrimino eso, Dios lo puede utilizar más que una persona con tantos títulos. Yo no estoy diciendo que los títulos están mal, estoy diciendo que a veces nosotros hemos idolatrado tanto los títulos. Ya la gente no tiene título de maestro. Ya la gente no tiene título de evangelista, la mayoría ya no tienen. Ahora estamos hablando de profetas, de apóstol, de pastores. Esos son los títulos más hermosos. Ya la gente no le gusta el título de misionero. Misionero, eso no tiene nada. La gente no le gusta el título adorador. Adorador, más o menos. Nadie le gusta esos títulos. Ahora nosotros lo que queremos de profeta para arriba, pensando que con títulos nosotros vamos a ganar una gloria que se da por gracia. Una gloria que Dios nunca la pondrá en el corazón de una persona que va a preferir la fama y los aplausos por encima del poder del Señor. ¿Por qué todo esto de la intimidad? ¿Por qué todo esto de las profecías? Estoy cansada de ver matrimonios que fueron unidos por una falsa profecía. Yo que doy consejería, lo veo a diario. En los mensajes cuando me escriben, me uní con tal persona porque me profetizaron de esta persona ahora es esto. Se unieron por emoción. Existen gente con espíritus familiares, espíritu de adivinación, que no son profecía. Mire, la boca, le voy a hacer un código. En la boca está el poder de la vida y la muerte. Mientras usted habla, usted puede crear. ¿Oyó? Mientras usted está hablando, en el mundo espiritual, usted puede crear. Ahora, el enemigo no puede crear. El enemigo no puede crear. El enemigo no tiene eso para crear. El enemigo no puede crear. El único que puede crear es Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Nosotros podemos crear a través de nuestras palabras. Dios dijo, se hace la luz, se hizo la luz. Habló y se hizo. Nosotros también. Cuando tenemos esa, tenemos esos códigos, nosotros podemos hablar y que se haga ahora. Como el enemigo no puede hablar, crear, perdón, a través del hablar, ¿usted sabe lo que hace? Que utiliza la boca suya. Y lo que hace es que comienza a ministrarle a usted a través de los sueños. No todos los sueños vienen de parte de Dios, señores. No todos los sueños vienen de parte de Dios. Tenga cuidado con los sueños que usted se sueña. No todo viene de parte de Dios. Tiene un sueño, en ese sueño del Señor se le puede aparecer un ángel. Acuérdese, Satanás es un ángel vestido de luz. Te dice, fulano de tal se va a morir. Y luego va tú y dice, ay, el Señor a mí me dijo en un sueño que fulano de tal se va a morir. Oye, tú estás hablando. Entonces la voz profética que hay en ti acaba de anunciar una muerte. Tú vas donde fulano de tal y dice el Señor que te vas a morir. Lo concretiza y se muere. Ay, eso fue Dios que habló, mi hermana. Eso no fue Dios que habló, mi hermana. Dios nunca va a dar una palabra para que la persona se pierda, sino para que la persona viva. Tenga cuidado. Tenga cuidado. A veces hasta le muestran cosas y ni siquiera para que usted la hable, para que usted ore. A veces el Señor le tiene que ponerle coquí a la boca, ponerle crazy glue, pegarle en la boca a usted para que usted se quede callado.
Porque no todo lo que usted se sueña, usted lo puede hablar. No todo lo que usted sueña puede hablarlo, porque usted puede crearlo en el mundo espiritual. Usted tiene que pedir discernimiento, entrar ante la presencia del Señor y decir: papá, ¿esto vino de parte tuya o qué vamos a hacer aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Y si el Señor a ti te dice háblalo, usted lo habla, porque tal vez vino de parte de Dios. El Señor te dice: quédate callado y sigue orando. Quédate callado y sigue orando, porque desde el momento en que tú abras tu boca, tú lo vas a crear, y a fulano de tal, sea lo que sea que tú te soñaste, le va a caer arriba. Venga, cuidado. Así como esa profecía. A veces la gente le profetiza algo. Señores, porque Dios usted lo haya usado en 5 minutos. A ver, yo escuché que una mujer le profetizó a otra mujer embarazada que su bebé iba a morir. Y es mentira. Por el miedo, el bebé se enredó en el cordón y murió. Usted vio. Ay, señores. Tanta mentira que no han estado vendiendo. No acepte nada que no venga de parte de Dios. Si Dios dice vida, a nadie puede le decir muerte. Dios no confunde. Dios no confunde. Tenga cuidado con todo lo que usted escucha. Existe gente que porque hayan sido utilizada en un momento específico para dar una palabra específica, porque se necesitaba dar en ese momento. La gente piensa que eso es un Dios, que Dios lo utiliza, que ese es el mega Dios. Y comienza ahí a profetizar y a soltar palabras y toda la gente: amén, aleluya, santo. Mire, le voy a decir una cosa y se lo voy a hacer honesta. Jesús, Dios, cuando va a hablar una profecía o va a darle algo a usted, el Señor nunca le va a hablar de carro. No le va a hablar de carro. Nunca le va a hablar de carro. Tengan cuidado con esa gente que le dice: ay, te profetizo un carro. ¿Qué rayo es lo que tú me estás diciendo a mí? ¿Cómo que me va a profetizar un carro? Cuando Dios habla, habla para tu espíritu. Habla para cambiar algo que está dentro de ti. Habla para clarificarte algo. Habla para darte un mensaje. ¿Cómo que tú un carro? Tenga cuidado con esa gente que le dice: Dios a ti te va a usar grande. Dios no habla así. Dios no dice de que yo lo voy a utilizar grandemente. No, Dios da detalles. Lo voy a utilizar en esta área. Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No haga acá la gente cuando le diga: ¿qué dice el Señor? Que tú estás pasando por un problema muy grande. Todo el mundo estamos pasando por un problema muy grande. Dios no habla así. Tenga cuidado. A mí hábleme claro. No, que dice el Señor que tú tienes un problema de salud. Todo el mundo tiene problema de salud. A mí hábleme exactamente de dónde que yo tengo mi problema de salud. A mí no me venga que dice el Señor que tiene un problema de salud. Y luego, para colmo, vienen ustedes a estar llorando: ay, es verdad, yo tengo un problema de salud. ¡Quédese callado! Que la psicología corre muy rápido. Corre muy rápido. Quédese callado. Solo escuche. Que Dios a ti te va a llevar lejos. No, a mí no me hable así. A mí hábleme claro. Dios no habla con rodeos. Miren, esto es a título personal, lo voy a contar. La persona a mí me ha dado autorización para yo contarla. Yo estuve en un lugar ministrando. Y el Señor a mí me dice: aquí hay una persona que se emborrachó. Así me dijo, se emborrachó para finales de año. Y yo sé quién es. Es una persona, yo sé quién es. Y dice el Señor, me decía el Señor a mí: te puedo dar el nombre para que tú lo llames, pero va a pasar vergüenza, porque la persona está involucrada por completo en el altar. Ya hablaron con él, ya hicieron reuniones con él. Solamente di que después, que se acerque a ti después para usted de hablar. Que dice, ahí mismo lo comuniqué: aquí hay una persona que hizo esto y esto y esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Te llamo por tu nombre, dice el Señor, pero a la vez dice que no quiere que tú pases vergüenza, porque tú trabajas en el altar. Después del servicio habla conmigo, porque ya se te ha hablado muchas veces de esto en privado.
y te van a poner en público. Esta es tu última advertencia porque la siguiente vez te van a poner con nombre y apellido. Bueno, se termina el servicio y viene el muchacho y se acerca a mí. El que estaba tocando el bajo. Sierva, soy yo. Yo fui. Y eso es verdad. A mí ya me han llamado la atención varias veces, porque yo estoy atado al licor. Usted ve, Dios habla así. Dios habla con nombre, con apellido. Dios habla con alias. Dios habla de mucha forma, porque yo lo he visto. O sea, yo, Esther Barranco, se ha sentado y lo ha visto. Yo lo he visto. A mí no me venga de que el Señor a mí me está diciendo que aquí hay una madre que tiene un problema. ¿Qué madre no tiene un problema, señores? Y entonces, para cómo usted ve que comienza a poner cara de llorar. Y el que está viendo, a la primera que finge la cara porque va a llorar de una vez, le dice: tú, eres tú. Deje su psicología, señores. Eso es para otro tiempo. Excuse me. Deje su coro. No estamos para eso. Tengan cuidado. No todas las profecías que te den vienen de parte de Dios. Ora en intimidad y pídele a Dios si eso vino de parte de Él o no. No todas las palabras que lleguen a tus oídos vienen de parte de Dios. Ora y escudriña qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Él dice: ¿qué opina de los profetas que dice veo algo? Los profetas que dicen veo algo. Yo veo. ¿Quién es? Una cosa, ¿de qué color es? Y siempre, por casualidad, siempre ven algo blanco. No, y eso es subjetivo. Ya eso más adelante. Uno tiene que discernir por el espíritu si eso viene de parte de Dios o no. Usted tiene, le digo y lo vuelvo a repetir, señores. Ustedes no pueden ser llevados por la emoción. Ustedes tienen que estar seguros en Dios, tener su espíritu alerta para ustedes poder percibir si viene de parte de Dios o no. Yo he estado en un lugar donde una persona dijo: aquí entró, está entrando el Espíritu Santo, y la puerta comenzaron a hacer así sola. Explíqueme eso. Y el espíritu, o sea, mi cuerpo se, o sea, fue una presencia de Dios tan fuerte que yo no podía, me quedé inmóvil. Así que tengan cuidado, se lo digo con mucho amor. No se sienta avergonzado de parar a alguien en su cara y decirle: a mí no me venga con eso. Oye, no, el profeta lo único que hace es que confirma lo que yo días dijo en intimidad. A veces, gente. Jean, a veces él lo hace. Él a veces hace eso. A veces tú tienes los oídos sordos. Te tienen que hablar. A veces los profetas tienen códigos para tu vida que tu espíritu necesita escuchar. Pero la mayoría de veces para confirmar cosas que ya tú sabes. La mayoría, por no decir un 90%. A veces un 10% es para decirte otra cosa más. Un mensaje que Dios tiene que darte. Por último. Se lo estoy diciendo, volvemos ahí. Hable con la persona, no se sienta mal de parar en seco a la persona y decirle a la persona: mire, eso no vino de parte de Dios. Aunque te haya dicho que haya estado con los 24 ancianos, que él conoce la tercera dimensión, que él conoce los sefirot de Dios, que él conoce todos los misterios científicos y bíblicos, que él sabe dónde está el arca de Noé escondida, que él sabe dónde está el arca del pacto y la puede buscar. No importa lo que ese hombre haya dicho que sabe, o esa mujer haya dicho que sabe, o todos los... Dígale y páralo en seco. No acepte palabra que no vaya con su diseño. Una vez que usted abraza eso y lo hace suyo, se perdió forever. Tiene que entrar a la presencia del Señor antes de abrazar una palabra y decirle al Señor: Señor, esto es. Porque si eso no es, ya usted se está trazando. ¿Oyó? Porque existen gente que tienen este dique don de profecía arriba. Y digo dique porque a la persona que tiene esto no hace alarde. No hace alarde. Estas personas que tienen esto, don, quieren comenzar a humillar a la persona. Un don no es para usted humillar a nadie. ¿Usted me está escuchando?
Usted me está escuchando. Un don no es para que usted ande humillando gente. Para que usted le esté diciendo, mira, fulano, un don tampoco es para usted averiguar chisme. Porque aparece gente que tienen el don de discernimiento y quieren aplicarlo para saber chisme. Este chisme viene de parte de Dios. No, eso no es para eso. Usted va a dar cuenta a Dios por cómo usted esté maniobrando su don. Y tarde o temprano, si usted lo está haciendo mal, ahorita en la tierra le van a poner a pagar su ticum para que usted agarre y cumpla. Su ticum lo van a poner a cumplir aquí en la tierra. Tengan cuidado. El don, cuando usted escucha a una persona comenzando a humillar a otra, de que con el don de ciencia y con... ¡Corra! Esa persona está herida. Y como esa persona está herida, tiene un ministerio herido. Y por ende, todo lo que va a salir para su boca es muerte. Le van a profetizar muerte espiritual, muerte en vida. Le van a profetizar muerte financiera, muerte de matrimonio. Lo van a mandar para el infierno con el enemigo. Y usted se va a ir, campante se va a ir usted para el infierno. Cuando el Señor en intimidad está diciendo, pero yo nunca le dije eso a fulano. ¿Por qué fulano se está yendo para el infierno? Dios nunca va a querer que usted se pierda. Si Dios a usted le está mandando de que a decir con fulano que se va para el infierno, que le va a ir mal, que la final, bla, 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 bla. Tenga cuidado, revísese. No toda la gente, por más santo y espiritual que usted crea que sean, tienen una palabra 100% de parte de Dios. Vaya, ¿qué le cuesta a usted irse en intimidad con el Señor y decirle, Señor, esto viene de parte tuya? No, no le cuesta nada a usted. Deje su vagancia, entre en presencia, en comunión con el Señor y que el Señor le hable. Porque todo se solucionaría en esta vida si usted tuviera intimidad con el Señor. Todo se solucionaría con eso. Pero mientras usted siga siendo un neófito espiritual, mientras usted siga siendo uno de las cavernas, que le gusta estar adentro de las cavernas, mientras un troglodita espiritual, mientras usted sea ese neófito que no le gusta aprender espiritualmente, usted viva a la merced de los demás, lo van a seguir manipulando y usted se va a dejar. A usted le van a sacar hasta el alma y usted se va a dejar. Usted nunca como cristiano va a experimentar todos los deleites que tiene la vida de un cristiano por usted estar buscando que otro le diga a usted cómo es que usted tiene que vivir cuando usted tiene la presencia del Señor, los códigos ahí puestos para usted hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Usted me está escuchando? Lo estoy diciendo, usted va a comenzar a vivir el verdadero gozo de un cristianismo cuando usted entre en la presencia del Señor. Ahí, cuando usted entre y usted se enamore verdaderamente del Señor, lo van a pellicar, lo van a apuñalear, le van a hacer de todo y usted va a estar, mire, happy. Pero ven acá, nosotros le estamos dando la espalda, le estamos apuñaleando, le estamos haciendo heridas y esta muchacha está feliz, ¿qué es lo que le pasa? Está enamorada del Señor, más que del hombre. Un cristiano que se enamora del hombre sale de la iglesia cuando lo pellican. Un cristiano que está enamorado de Dios lo crucifican y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que vive en Cristo en mí. Es un muerto. Aprenda a ser un muerto en el sentido de que cuando lo pellique usted no lo siente. Yo no he visto un muerto sintiendo eso. Aprenda a ser un muerto que cuando hable mal de usted no lo siente. ¿Por qué? Porque usted está tan empapado y tan enamorado de la presencia del Señor que ya a usted nada le hace daño. ¿Usted me está escuchando? Nadie quiere un amén aquí. Pero le voy a decir una cosa. Esos son los temas que se deberían de estar tratando en las iglesias. Pero a muchos de ustedes lo tienen sentado, ciego, con venda. Y le están vendiendo cosas que ustedes están diciendo amén, 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 amén a eso. Tengan cuidado. Se lo estoy diciendo porque les amo. Y no quiero el mal para ustedes. Se lo estoy diciendo para que ahorita ustedes no me digan, me entré en una relación y me tuve que divorciar. Lo que viene de parte de Dios no se rompe. Lo que viene de parte de Dios no te maldice. Lo que viene de parte de Dios no te hiere. Lo que viene de parte de Dios no te hace daño. Todo lo que viene de parte del Señor es para aumentarte. Todo lo que viene de parte del Señor es para multiplicarte, para bendecirte, para prosperarte, para darte. Dios nunca te quita. Si cuando fue con Abraham, con Isaac, en vez de quitarle, le dio. En vez de quitarle a Isaac, le dio el cabrito para que lo pusieran ahí. Dios nunca te va a quitar. Al menos que lo que tú
tengas dentro de tu corazón esté quitando el tiempo. Pero Dios nunca te va a profetizar y que te va a quitar. Te voy a quitar. Tenga cuidado. ¿Escucharon? Tenga cuidado. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos. Este live ya ha terminado, pero antes de nosotros irnos, María Alex me dice, vamos a orar por Venezuela, por favor. Vamos a orar. No simplemente María, porque tú lo dijiste, María Alice, no solo porque lo dijiste, sino porque está en nuestro sentir el darle un apoyo a todos ustedes, mis hermanos venezolanos, a través de una oración. Me acuerdo muy bien una frase célebre de un predicador que quiero mucho y decía, si usted no me puede dar nada, deme una oración, porque con una oración me lo estará dando todo. Así que Venezuela, honestamente diré lo que dijo Pedro cuando vio el cojo en la hermosa, en la puerta de la hermosa, no tengo plata ni oro, pero de lo poco que tengo, te damos. De lo poquito que nosotros tenemos, te damos. Me acuerdo muy bien en los tiempos de la, creo que fue la, estaba como por en guerra, en tiempo de guerra, Gran Bretaña. Y la reina tenía mucho miedo porque se acercaban unos barcos españoles en contra de la armada inglesa. Y la reina tenía miedo, mucho miedo, porque no tenía cómo defenderse. Irrumpió un hombre y dijo, vamos a poner a toda Inglaterra en ayuno y en oración. Y dice que se puso en ayuno y en oración toda Inglaterra por primera vez. Se mandó a hacer un ayuno y una oración obligatorio. Y dice que al siguiente día las naves españolas no fueron encontradas. ¿Usted me está escuchando? Aquello que lo iba a matar desapareció. Y ahí fue donde la reina de Gran Bretaña dijo, le temo más a un pueblo de rodillas que a un millón de un ejército. Cierre los ojos y vamos a orar en esta hora. Amante Dios, Padre Celestial, te pedimos Espíritu Santo en esta hora por el país de Venezuela. Espíritu Santo, la hora del cambio se avecina. Espíritu Santo, se puede sentir en los aires que viene algo nuevo para Venezuela. Espíritu Santo, sabemos que lo que va a venir a Venezuela va a ser algo que todo el mundo lo verá, y por ende te damos gracias que todo lo que está pasando haya sido televisado. Que todo aquello que Espíritu Santo, que está pasando en Venezuela esté en la televisión. Porque ahorita, cuando la Armada de Venezuela se rinda, ahorita cuando la Armada de Venezuela no quiere intercambiar tiros y se rindan voluntariamente y se entreguen, todas las naciones se darán cuenta que hay un Dios grande que pelea por Venezuela. Que no tuvo que haber un gran derramamiento de sangre para entregarle el control a alguien totalmente diferente. Y cuando todas las naciones digan, ¿y quién es este que ha hecho que la armada se rinda, que la armada eche para atrás? Venezuela diga, ese es el Dios de Israel que también ha peleado por nosotros. Y ahí las naciones se darán cuenta que el Dios que sacó a Israel de casa de esclavitud es el mismo Dios que ha librado a Venezuela de la esclavitud que se encuentra. Te damos las gracias, Señor, porque desde ya cantamos himno de victoria, porque se puede respirar la liberación que viene de camino, Señor Jesús. Bendigo a todos mis hermanos que están en este live. Si tienen problemas, Señor, sé con ellos. Trabaja en el silencio de la noche con algún área de su vida o su carácter que necesita ser, Espíritu Santo, cambiada.
Si tienen alguna enfermedad, Señor Jesús, sánale conforme al nivel de fe que tengan en la palabra que estamos dando, Señor. Confiamos en un Dios creativo que hace milagros y prodigios, que crea órganos, que crea huesos, que quita cáncer, que pone donde no hay. Creemos en un Dios de milagros, que cuando los doctores vean, digan, wow, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Y se glorifiquen al saber que todavía los milagros existen y lo hace el Jesús que anduvo aquí en la tierra hace más de 2000 años. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga a todos ustedes. Gracias por estar en este live. Si piensan que este live ha sido de bendición para alguien, puede compartirlo. Esto ahora mismo lo voy a grabar, lo voy a subir a YouTube. Quiero subirlo a YouTube para bendecir la vida de alguien. Cuando vaya al canal de YouTube, por favor, usted que comparte meme, usted a veces que comparte cosas que ni siquiera son de edificación para su vida, si usted cree que esto ha sido de edificación, compártelo. Ahí hay allá afuera gente que necesitan ser educada al respecto. Dios le bendiga y esto va a ser hasta la próxima.